La verdad que, bueno, ir a una cancha como la de Platense siempre es especial. Seguramente ellos aspirarán a estar arriba, a pelear. Y bueno, nosotros también tenemos esa idea y vamos a ir a sacar y traer un buen resultado. Así que esperemos que todo salga bien. ¿Qué han pensado lo que dejó el primer partido sobre lo que viene para el Nacional? ¿Es una ratificación de que el plantel efectivamente estaba a la altura de estas circunstancias? Sí, sin duda que para nosotros significa eso. Era ver con qué nos encontrábamos. Nos encontramos con un rival súper difícil y bueno, entendemos que de ahora en adelante van a ser igual o más complicados. Con ese mismo ritmo, todas las canchas, entonces, bueno, tenemos que estar preparados. Nosotros creo que tenemos potencial para hacer las cosas muy bien y bueno, vamos a ir partido tras partido. Ahora tenemos un partido súper difícil también y, bueno, creo que tenemos que ir igual o mejor como fue la primera fecha para poder traer algo. ¿Qué conocen de Platense? ¿El plantel tiene, es un plantel típico de Nacional? Sí, típico de Nacional, con jugadores que han tenido paso por primera división, con mucha experiencia en la categoría. Así que bueno, seguramente ellos de local también irán a hacerse fuerte, pesar eso que recién te decía y bueno, nosotros tenemos que contrarrestar eso y tratar de lastimar en los momentos claves como para poder traernos algo de eso. Es también una ratificación a todo un proceso el hecho de que estén jugando los mismos que lograron este ascenso, valorar lo que ha significado todo este desarrollo, tanto en lo que fue el Federal A como en esta primera fecha. Sí, yo creo que es premio al trabajo, a la humildad, al sacrificio. Y bueno, también es demostrar que nosotros podemos estar en una categoría superior. Bueno, gracias a Dios se mantuvo la base y los chicos que llegaron también le agregan valor a este equipo. Entonces, por ahí estamos jugando los mismos que jugábamos antes, pero cualquiera de los chicos que entre afuera también va a hacer las cosas muy bien. Y eso creo que es uno de los secretos que tiene este equipo.